el aplauso por ahí también. Miren cómo es por ahí, Emilio. Para allá ni voy a mirar. Pero me voy a dar una piña colada porque están bien frías. ¡Qué bien caen! Bueno, maestro, ¿qué nos trae por aquí? El vaquero. Un 6 Celinés. Maestro, dice así. Ah, muchas gracias, amigo. Buenas tardes a todos. Nosotros queremos agradecerle también a Jesús Almonaguillo Rivera,
siempre pues en una colaboración. Y un gran amigo, tremendo ser humano y un hermano querido, Gerardo Marrero Rivera. Para usted, mi cariño, seguro que es doña Petra Rivera, una fiel oyente también, donde quiera que estoy, siempre dice que está conmigo. Bendiciones para ti, amor. Alina Martínez Rivera, Wilfredo Pérez de Ponce, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, disfrutando este gran cierre, esta gran celebración, 433 años de existencia de la Villa Añeja, la Villa de San Blas de Yescas, Coamo, el centro del universo. Oígame, se prepara para muchas cosas buenas, Puso. Mira para allá, Puso está tranquilito, ya llegó también por ahí, en la periferia, disfrutando con nuestra música típica autóctona puertorriqueña. Ya Martito se llevó un regalo y tengo por ahí carteritas también. Por si acaso, miren, estas son buenas, buenísimas. Si acaso usted gusta, voy a estar ahí ahorita dándole por ahí. No la voy a robar porque se la voy a dar si usted llega por aquí cerca, para que no tenga ningún problema. Pero vengo por aquí con Regino Marabé, maestro. Esto dice así. Siguiendo el camino estrecho.
Oye, ¿cuántas personas le han dado también un estilito ahí? Su cabellera. Tantos años. Bueno, entonces vamos a darle a conocer también que ya en breve estará por aquí el conjunto Montebello. Espero que ya estén cogiendo, dándole cariño ya afinado. Así que ya, sí, están todos los muchachos ya comprometidos a traer algo por acá. Le damos a conocer que ya estamos por el mundo a través de la gente buena de Coamo Amor TV. Está Edwin Rivera, papá Jaime Cancela haciendo ya las maravillas. Así que las personas que nos están visualizando, a través de ellos le enviamos un saludo desde el Centro del Universo de Coamo en esta gran celebración. 433 años de existencia. Y también José Javón Rivera está en la sombrita ahí con su señora. Óigame, bienvenido por aquí. Bendiciones para ustedes. Vitín González, que ahorita también tendrá la tarea de darle a conocer este gran desarrollo de lo que es el concurso de trovadores, como él solamente lo sabe hacer, para finalizar esta tremenda festividad. Bueno, ahora sí, nos vamos con Son del Caribe. Ángel Colón, maestro, dice así. $180 hecha por el artesano Orlando Rivera.
El sorteo se celebrará el 14 de septiembre, el 2012, durante las premiaciones de la cabalgata de Caballitos de Palo. Así que solamente un besito, usted pasa por ahí, por aquella mesa donde están ellos, y ahí pues están colaborando y cooperando. Bueno, otro tema más, en lo que el conjunto Montevideo ya se acerca, Ángel Colón, el conjunto típico Son del Caribe, maestro. Así que le invitamos para que usted se acerque ahí también.
Señoras y señores, vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos a acercarnos a ellos, por favor. Vamos a acercarnos a esa gran delegación que hace una hazaña, hace parte de la historia de esta gran fundación y esta gran celebración, 433 años de historia. Ahí estamos, vamos a darle fuerte el aplauso, por favor, fuerte el aplauso a esa delegación que ha llegado caminando por mi pueblo. Edgar Sayas Colón, el trovador vallecano, junto a toda su delegación, mano a mano, en esta tremenda hazaña. Ahí está el aplauso fuerte para ellos, por favor. Desde San Germán, señoras y señores, a Coamo, la hazaña se ha logrado. Aquí estamos, esa gran delegación. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, por favor. Oficialmente serán recibidos aquí esta gran delegación, nuestro alcalde honorario Juan Carlos García Padilla va a tener también el honor, y le pedimos a toda esta gran delegación que se acerque por aquí frente a nuestra tarima, frente a nuestra tarima, por favor. Van primero a darle gracias a Papá Dios por haber permitido también este gran momento, y luego estarán acá frente a nuestra tarima. Así que enhorabuena, se realiza la obra, se realiza la hazaña, se realiza esta distinción. Así que a todos los que han caminado, que de alguna forma u otra pues han colaborado, muchísimas gracias. En lo que llega la delegación por aquí también de Edgar Sayas Colón caminando por mi pueblo, vamos a traer al conjunto Montebello, maestro, con algo exquisito para también poder darle la participación en esta gran tarde a nuestra música típica autóctona puertorriqueña. Maestro, ¿estamos ready? Conjunto típico Montebello, para el deleite de todos. We'll be right back.
muchísimas gracias al conjunto Montebello. Vamos ahora oficialmente a darle la bienvenida también a esta gran delegación que ha logrado esta hazaña. Nuestro compañero, nuestro cuameño hijo de Cuamo, oígame cómo lo hace y de qué forma se ha dado la tarea también, pues, de unir fuerzas con todo y cada uno de los que le han acompañado desde San Germán hasta Cuamo. Pero para eso vamos a traer por aquí a nuestro alcalde honorable Juan Carlos García Padilla y le damos un fuerte aplauso a toda esta delegación. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en la Plaza Pública Luis Muñoz Rivera, en nuestro pueblo de Cuamo, como parte de la celebración de los 433 años de la fundación de nuestra ciudad de Cuamo. Cada día nos sentimos más orgullosos de haber tenido la oportunidad de vivir en este extraordinario pueblo, ¿verdad? Hermosa ciudad. Por todas las cosas que Cuamo tiene. Definitivamente, Cuamo en todos los aspectos de la vida de una ciudad es rico. Y hoy seguimos con esta celebración. Comenzamos el viernes con la exposición de arte que está dentro del museo. Yo los invito a todos los que no han entrado que vayan, entren y la vean. Dentro de los pintores que hay dentro, hay dos jóvenes cuameños de primer orden, de talla nacional y mundial, Felipe y Rafael, y artistas invitados. Tuvimos música, tuvimos gastronomía, restaurantes de nuestro pueblo que vinieron y expusieron aquí para el deleite de todos, comida. Ayer tuvimos los hijos adoptivos, tuvimos plenas, bombas, tuvimos mexicantes, tuvimos una noche espectacular. Y hoy, la música nuestra puertorriqueña, la música autóctona tradicional, vamos a darle un fuerte aplauso a los exponentes de la misma. Y de parte de, también de esta actividad tenemos civismo, tenemos desprendimiento, tenemos voluntad, tenemos gente trabajando por otros. Y eso también lo reconocemos y en las reseñas que hemos tenido en los diferentes medios lo hemos llevado a cabo. Que es reseñar también ese trabajo que hace el cuameño cuando se solidariza con otros. Y en la tarde de hoy quiero que llegue hasta acá a un joven cuameño que se desarrolló en diferentes aspectos de la vida, en la música, en el deporte, en la radio, y hoy da una muestra de civismo, da una muestra de desprendimiento en poder caminar para ayudar a otros que necesitan en nuestro querido pueblo de Cuamo. Por eso, cuidado ahí con los que tenemos casos adoptivos también, por eso quiero que recibamos con un fuerte aplauso al compañero Edgar Sayas Colón, que viene caminando desde San Germán. Hemos hecho con los que han expuesto su trabajo durante todo este fin de semana. También regalarle el afiche conmemorativo del 433 aniversario de nuestra ciudad de Cuamo. Y yo siempre he dicho, lo dije el viernes, lo dije ayer sábado y lo repito hoy. Y yo quiero que lo entendamos bien porque esa es la clave para que Cuamo siga siendo una gran ciudad. Las ciudades no son grandes por el tamaño de los edificios y de las avenidas. Las ciudades son grandes por la calidad de la gente que habita en ellas. Y Cuamo nos tenemos que dar golpes en el pecho porque tenemos una ciudadanía extraordinaria, comprometida, gente buena que todavía expone la riqueza de los que vivimos aquí en nuestro pueblo de Cuamo. Por eso vamos a dar un aplauso fuertemente a los cuameños, los que nos visitan, los que han llegado a vivir a este pueblo. Sepan pues que Cuamo siempre va a estar brillando por luz propia, ¿verdad? Y como lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando a través de la gente como Edgar, como Rafael, como Felipe, como todos los muchachos que han estado aquí durante este fin de semana. Edgar recibe el afiche conmemorativo del 433 en agradecimiento por tu gesta, por el desprendimiento de tu trabajo por los demás y que Dios te bendiga siempre, Cuamo. Ahora voy a dejar con ustedes a Edgar Sayas Colón. Buenas tardes, Cuamo. Buenas tardes, Cuamo. Antes de empezar, quiero felicitar a mi pueblo. 433 no lo cumple cualquier pueblo en Puerto Rico.
Y a veces nosotros no realizamos eso. Eso es un acontecimiento. Cuadrigentésimo, trigésimo tercer aniversario de nuestra Villa de San Blas. Quiero, antes de dar comienzo con lo que voy a decir, reseñar a 11 personas, 12, incluyendo el chofer, que desde el pasado jueves, en unión a una diversidad de entidades y demás, hicimos el recorrido durante estos 4 días. Personas que estén aquí a mi lado, personas comprometidas, personas que tienen familiares pacientes de cáncer. Vimos la entrega, vimos su compromiso. Quiero felicitar a mi hijo porque caminó los 4 días. Y desde que hemos tocado todas esas puertas, San Germán, Sabana Grande, Chauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Villalba y obviamente Cuamo, ninguna de esos municipios nos cerraron las puertas, al contrario, nos abrieron las puertas. Si alguien tiene un familiar aquí de Chauco, sepa que Chauco nos trató muy bien. Si alguien tiene aquí familiares en Peñuelas, sepan que nos trataron súper bien. Si alguien tiene familiares también que viven en Villalba, sepan que nos trataron muy bien. Fueron los puntositos donde pernoctamos. Esta es la cuarta caminata. Yo ahorita observaba cuánta gente se van integrando. Entidades comprometidas con este pueblo. El Club de Mujeres Profesionales de Negocios de la Candelaria, dijeron presentes. La Fundación Convenio por la Niñez, Tony, sumamente comprometido con su grupo. De igual forma, todas las entidades que van a ser reseñadas y que ustedes van a saber quiénes son. Pacientes de cáncer, Pablito Gómez, que en estos momentos está en un cuarto en un hospital en San Cristóbal. Me llamó esta mañana, me dice, no me funciona un intestino, Edgar, pero te deseo lo mejor para que pueda llegar allá. Doña Miriam Rodríguez, que la enviaron a su casa para que comparta minutos de calidad. Una mujer ilustre de este pueblo. Y que está presente por ahí, que ahorita le voy a dar un fuerte abrazo. De igual forma, Lilian Rodríguez Burgos, de este pueblo, que también está por ahí. Carlitos Torres, que caminó conmigo hoy, paciente renal, también está por ahí. Por ellos y para ellos, la gloria será en este día, porque lo hicimos por ellos. Elmer se comprometió conmigo que iba a estar allí, no pudo estar por motivos de salud, obviamente, pero el mensaje también está incluido en esta actividad. Por todos ellos caminamos, por todos ellos derramamos lágrimas, por todos ellos tenemos bolsitas en los pies. Se me dieron uñas por ahí. Pero este grupo íntegro, desde el principio hasta el final, gracias. Les quiero un montón, les amo, son un ejemplo digno de lo que es ser un gran cuameño. Y en este fin de semana honran a nuestro pueblo con sus actos. De igual forma a todas las entidades que han participado. Alcalde, disculpe. Me llevo un ratito aquí. Quiero felicitar la extraordinaria labor de toda la policía municipal de todos los municipios. Obviamente, ¿verdad? Hicieron un trabajo encomiable. Lo más importante, hicimos la aportación, que está muy bien, pero despertamos la sensibilidad. Despertamos, abrimos nuestra alma, nuestro corazón para estas cosas. Y si usted en algún momento se afligió, es porque usted tiene sentimientos. Es porque usted todavía puede ver una luz al final de ese camino. Y eso es lo que realmente necesitamos en este país. Sensibilidad. Trastocar esos sentimientos a través de actividades como esta. A mi Club de Leones, mil gracias. Se han comprometido desde el año pasado. Este año no ha sido la excepción. Por esta correa. Por ahí está nuestro compañero Ramiro Matos y ese grupo de hermanos que se han entregado en cuerpo y alma. Muchísimas gracias a todos. El evento ya en breve continúa, no sin antes darle gracias a nuestro Dios. Porque sin Él no hubiésemos hecho nada. Papá Dios, gracias. Son muchas las personas que tenemos que abrazar, que felicitar, que dialogar. Pero mayor era el deseo de caminar. Hoy nos tocó, antes de finalizar, algo muy de cerca. Este joven que está aquí, su mamá caminó hoy desde Puerto de Villalba.
Ricardo, mejor conocido como Pollito, que brindó mucho aporte a este pueblo en el deporte, que valga la redundancia, en el deporte de voleibol, y que falleció recientemente. Y ella caminó por él. Así que vino de Santa Isabel. Y obviamente eso es lo que realmente queremos, despertar esa sensibilidad, ese compromiso. Está por aquí. Vamos a dar un aplauso a ella. Quiero que sepan que soy de las personas que pienso que el éxito de cualquier actividad estriba en que se realice, no en la cantidad. A la vez que usted se propone algo y lo realiza, ya somos exitosos. Y hemos visto que año tras año esto sigue aumentando. ¿Por qué? Porque se cree en él. Así que más adelante, este próximo miércoles, la entrega de donativos en Club de Leones de este pueblo. Está todo el mundo invitado. Todo el mundo, el que quiera, está invitado. Le abrimos la puerta del Club de Leones. Daisy, pasa por acá. También paciente de cáncer y que su hijo y su esposo caminó desde el principio. Te hacemos esta entrega de parte de Pepe, que está por ahí. Tony, ¿qué hace allá abajo? Pasa por acá rápido. Pasa por acá, papá. Nos otorgaron un tiempo, hay que aprovecharlo al máximo. Este regalo que te canta el güiro, te canta cantar, aparte de Pepe, viene. Viene, viene, aplauso. A la Fundación, mil gracias, Tony. La Fundación ha hecho un trabajo excelente. Hemos visto cómo ha podido rescatar esa dinámica nuevamente y este evento que conseguró hoy por ahí, mami. Tony. Bueno, mi gente, primero, ¿verdad? Buenas tardes a todo nuestro bello pueblo de Guamo. Gracias a todas las personas que están aquí hoy celebrando con nosotros el 433 aniversario y celebrando también la cuarta caminata de Edgar caminando por mi pueblo. Verdaderamente muy orgulloso de que toda nuestra gente de la Fundación se uniera a esta tremenda caminata, a Mayra, a los muchachos, a todos los que llegaron hasta Villalba. Empezamos 65, llegamos casi 200 personas aquí. Y durante el trayecto, ¿verdad?, prácticamente se seguían uniendo gente, aportando. Verdaderamente una experiencia única. Y verdaderamente, a pesar de que quizás muchos digan que Villalba está lejos caminando, Dios nos dio la fortaleza para llegar aquí, que no nos duele un alma. Mañana le diré, mañana son otros 20. Verdaderamente no, a las 5 de la mañana, muchachos. Lo voy a hacer esto. Prácticamente, verdaderamente, lo hicimos por esa gente que está padeciendo, ¿verdad?, del cáncer, que prácticamente el cáncer, ¿verdad?, no discrimina. A Carlitos, que es paciente renal también, ¿verdad?, y que inclusive tengo un niño por ahí que estuvo al frente todo el tiempo, que verdaderamente hay que decirle usted tenga, este niñito que ustedes ven aquí, estuvo con nosotros al frente acompañándonos todo el tiempo, pero ahí incansablemente. Y verdaderamente ese es el nene de Carlitos. Y verdaderamente, ¿verdad?, haciendo eco de lo que debemos hacer para con los demás, para con nuestra gente, ¿verdad?, que necesita la ayuda ahora, ¿verdad? Y por eso se hizo esta caminata. Y verdaderamente hay que agradecerle no solamente a Edgar, sino a los 12 que se tiraron la gran gesta desde San Germán hasta aquí,
E inclusive, Antonio por ahí está un poquito embaratado, que estaba representando a la fundación, pero estuvo desde San Germán también, la bolsa no la soporta en los pies, así que verdaderamente gracias a Eva y demás que siguen dando donativos aquí en la plaza. Yo verdaderamente tengo que agradecerle a mucha gente que dijeron presente, que se unieron a la causa, no importa, ¿verdad? Si son de los pacientes de cáncer, no importa qué institución, dijeron presente y estuvieron aquí y están aquí con nosotros y van a continuar porque ya nos indicaron, cuenta con nosotros de aquí en adelante. Para todos, un abrazo, nuestro cariño y verdaderamente gracias. Y gracias a Papito Dios, ¿verdad? Por eso cuando llegamos, llegamos primeramente a la plaza y a nuestra iglesia para darle gracias a nuestro Señor por habernos dejado llegar hasta aquí en el día de hoy. No ha sido fácil, el sol sabemos que ha azotado a muchos, muchos, ¿verdad? En muchas partes del camino creían que no iban a llegar, pero están aquí verdaderamente gracias a ese Papito Dios. Así que verdaderamente un fuerte aplauso primeramente para Dios y segundo para todas y cada una de las personas que hicieron esta caminata un éxito. Gracias, Antoniel. Bien, muy buenas tardes de parte de la Federación Puertorriqueña de Mujeres de Negocios y Profesiones. La organización local aquí en Guamo tiene el honor de aportar esta donación a Edgar. Te deseo mucha suerte y quiero que continúen y cooperen con esta noble causa. Mi nieto, Cristian Carlos Otero, es paciente de cáncer. En estos momentos lo tenemos en San Jus. La señora Moró, si se encuentra por ahí, que te pase aquí a la tarima, que ella también quiere hacerte un donativo. ¿Ya lo vio? Pues muy bien. Ok, que pasen buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero que sepan que este Club de Candelaria ha aportado $1,000. $1,000. Felicitar a Egalí, mi querido estudiante, y al pueblo de Guam, porque de verdad que este pueblo es maravilloso. Cuando piden donativo, cuando piden ayuda, siempre decimos presente. La clase graduada de 1970, los napoleónicos 70, que me honro presidir, le queremos hacer entrega de un pequeño donativo. Bien, quiero por aquí traer el bolito rápidamente porque es que de parte de Jambo y de Julito también hice una aportación y gracias a todas las personas que cooperaron comprando camisetas. Nada, agradecer a todas esas personas que lucidamente están luciendo la camisa oficial de la caminata. Aquí está lo recaudado de cada una de las camisetas que se vendieron de parte de Wilson Jambo y este servidor. Aquí está la aportación, aparte de caminar de esas hermanas hacia aquí, también está la aportación de ustedes, de parte de ustedes hacia los pacientes, no hacia nosotros. Estamos. Me despido con la presentación de los 12 discípulos. Wesley Sayers. Cristian Alvarado. Don Juan García, y nuestro muñeco. Emma, la incluimos desde ayer y también recorrió de Peñuelas hasta Cuam. Wilberto Rodríguez, Will. Ya por acá, nuestro gallito de raza, Rafaelito Romero y su querido padre, Papo. Julio, Juli Cortiz. Nuestro gran amigo Jesús pasa por acá, el que nos toleró. Jesús, el soporte de nuestro chofer, Burgos. Antonio, el negrito Rivera, un aplauso para Antonio, el piloncito. Se va acá, Antonio. Missy Rivera y Beatriz Rivera, un aplauso para ellas.
próximo año, la quinta edición, escuchen bien, desde Cuamo y áreas adyacentes que nos visitan, porque yo sé que se aproxima por ahí. Saludos a nuestros papás, nuestros padres, Cristóbal y Jaime. Quinta edición, desde ahora les adelanto, de Don Macao hasta Cuamo. Vamos allá. Gracias. Felicidades, Cuamo. Están por la costa. Macao, Yaucoa, Maunao, Patillas, Apoyo, Guayama, Salinas, Santa Isabel y Cuamo. Ahora un aplauso bien fuerte a Edgar. Y a todos los voluntarios que lo acompañaron y las instituciones que han estado con él durante todo este fin de semana y a la gente por la cual ellos están haciendo ese gran sacrificio. Bueno, yo, Héctor Torres Sandín. Tiene historia con ese nuevo. Ahí está, seguro que sí. Bueno, sigo por aquí, es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que le quiere dar una cartera a la señora, dar una cartera a la señora, por favor. Que los chavos están en la cooperativa. Que los chavos están en la cooperativa. Ahí están en la cooperativa, tanto Rodríguez Hidalgo como Credit Cop San Blas. Óigame, queremos agradecerle gentilmente a nuestra buena gente que siempre se da la tarea de llegar aquí a todas estas tremendas actividades. Gracias, 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 gracias. Bueno, sigo por aquí. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué quiere? Hey, este la quiere negra. Oye, pero tú eres racista, ¿eh? Hey, este la quiere. No, no, pero nos fuimos, por ahí mismo nos vamos. Por ahí mismo nos vamos. Ahí mete la mano, mi amor. Conjunto Montebello, maestro, dice así. Oigan, recuerden que estamos para el mundo a través.
Thank you.
Gracias.